¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en otra emisión de Santa Fe Conversa, este programa que desde Centro Meneses estamos llevando a cabo para entrevistar a personas que están trabajando con la comunidad, para la comunidad. Entonces, es un grupo, es un trabajo que pretende conocer qué están haciendo las personas por su comunidad. Personas que trabajan, viven, conviven en esta zona del poniente de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo soy su anfitrión, Javier Sánchez, el coordinador de vinculación. Y hoy tenemos el agrado y el gusto de platicar y recibir a nuestro amigo, el profesor Alfonso Fermín García Millán, que la verdad tiene un currículum impresionante y una experiencia vasta en la educación pública. Él es egresado de la Normal Superior de México, con la licenciatura en Educación Media en el área de Psicología Educativa, estudios de maestría en Educación Básica en el campo de formación de diversidad y equidad, ¿sí? En la Escuela Normal de Especialización. Tiene diplomados y cursos, todos en formación pedagógica, derechos humanos, habilidades directivas y en dificultades de aprendizaje con enfoques de neurociencias. Su experiencia profesional. Imagínense ustedes, tiene 18 años de servicio en la educación especial y se ve jovencito. Es maestro de apoyo en USAER desde nivel primaria. Ha sido director de USAER del 2007 al 2011. Docente especialista en UDEI del 2011 al 2015. Y es lo que les decía, director del UDEI del 2011 a la fecha. O sea, vean ustedes si no tiene experiencia en preescolar, primaria y secundaria, porque él está a cargo del área de Jalalpa y sus alrededores. Entonces, ha participado en la Dirección de Actualización y Centro de Maestros como asesor externo del 2015 al 2018. Ha dado cursos a docentes de educación básica, en evaluación directiva para el SPD, liderazgo directivo, participación como especialista en educación especial y primaria convocado por el Ceneval y así como en diversos comités académicos. Está certificado como evaluador y ha participado en diferentes procesos de evaluación a la fecha. Es colaborador en el colectivo Educación Especial, hoy en redes sociales para difundir temas de apoyo a la comunidad que requiere educación especial y también instructor en Arsoba Consultores SC, dando cursos de planeación efectiva en telesecundarias. Tiene una ponencia que se llama Dificultades o retos en la inclusión educativa, la normalidad en la formación y atención a la diversidad, ¿sí? Además de experiencias como egresado en la especialidad de psicología educativa de la Escuela Nacional Superior de México. Pues bienvenido, Alfonso, bienvenido. De veras es un gusto recibirte acá. Y pues arrancamos con la primera pregunta, que ¿cómo están viviendo los profesores, las profesoras, antes y después? ¿Cómo ha sido la dinámica en las escuelas, Alfonso? Hola Javier, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Pues un poquito ahí de trayectoria. Me gusta, soy muy inquieto, como ya verán, para estar ahí estudiando e investigando cosas. Y ya tengo, pues soy vecino de la colonia de Jalalpa, donde están las escuelas que atiendo. Y pues atendemos, perdón, otras zonas de la misma región, ¿no? Por las mismas colonias. Y bueno, ¿qué pasó antes de la pandemia? Pues nosotros como servicio de educación especial, nosotros brindamos apoyo en las escuelas, estamos en primarias, preescolares y secundaria, y ahí brindamos servicio de apoyo a las niñas y niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, alguna discapacidad y algunas otras condiciones, ¿no? Que enfrentan como ser indígenas o tener alguna condición de enfermedad, ser migrante y algunas de otras características. Pero bueno, estas colonias tienen como una característica, ¿no? De la población que atendemos, donde pues hay familias ya a veces un poco desintegradas, ¿no? Con violencia también al interior de ellas, adicciones, que también es lo que presentan, pero también creo que algo más preocupante que es la situación económica, ¿no? Que también viven muchas de las familias de estas colonias. Y por ende, bueno, pues están afectadas, hay algunas situaciones culturales y a veces el valor de la escuela no es como tan,
no es una expectativa tan alta tampoco, porque por las mismas necesidades económicas que existen, ¿no? Entonces, eso también es de llamar la atención y bueno, pues eso hace también que haya poca participación de algunas padres y madres de familia en las actividades de los niños, principalmente en los turnos vespertinos, que es donde más dificultades tenemos, porque los matutinos, más o menos los papás, ahí están, pero en la tarde es cuando están un poco más distanciados. Entonces, eso hace complejo. Y eso ya estaba antes de la pandemia. Eso también vale la pena mencionarlo. Entonces, sí es una comunidad compleja, pero la verdad también, hasta cierto punto, un tanto comprometida con los maestros en la situación de los valores, pero no así a lo mejor en la respuesta hacia la parte educativa. ¿Y cómo están viviendo ahora? ¿Cómo estás viendo tú la situación ya durante la pandemia, profesor? Pues fíjate, a partir de marzo que fue este llamado a que todos teníamos que estar en casa y la incertidumbre que se fue generando porque no había fechas de regreso y cada que llegaba ya el ya merito, pues échense otro rato y luego que ya merito y échense otro rato, pues ha sido muy complejo tanto para padres y niños. Uno es la parte de las tareas, Javier. Creo que al no haber claridad de cómo trabajar, ¿no?, a distancia, pues eso fomentó pues, que los maestros mandaran trabajos, a veces un tanto complicados, a veces también solamente con lo de la televisión. Pero la mayor dificultad que enfrentamos fue la comunicación. Precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Ya estaba la situación económica de las familias, pero creo que se fue agravando, ¿no? Porque mucha gente se quedó sin empleo, ¿no? O los sueldos cada vez más reducidos, o aquellos que se dedican a actividad informal, pues también los recursos fueron llegando con menor posibilidad a las casas. Entonces, la conectividad, ¿no? El contratar alguna situación de conectividad, los que a lo mejor tenían, pues dejaron de pagarla, ¿no? Y los recursos para también accesar, ¿no?, como las computadoras, celular o tablet, pues también algunos tuvieron que empeñar seguramente o deshacerse de estos equipos y solamente con datos, ¿no?, poder conectarse. Y eso limitó mucho el acercamiento a las casas. Pero también otro punto fue la situación de vida, ¿no?, cotidiana. Soy vecino, les digo, de la colonia y algo que me preocupa y me sigue preocupando es que tú vas en la calle y ya hay una cierta normalidad a lo de antes, ¿no? No hay mucha, hay todavía gente que no está con las medidas de seguridad y los niños son los que más preocupan porque luego están en la calle, ¿no? Y sin ninguna medida de seguridad, lo que implica pues también enfermedades o que haya más contagios, ¿no? Eso es algo que me llama la atención en la actualidad, Javier. Sí, la verdad es que hemos visto, y yo también como vecino, pues veo que no traen el cubrebocas, ¿no? Y mucho menos careta, y la gente se reúne, y bueno, pues sí. En este regreso a clases, Alfonso, ¿cuáles son los retos que están enfrentando? Híjole, es un tema. Bien complicado, Javier. Fíjate que esta semana, pues ya llevamos un par de días, ¿no?, iniciando. Y sí ha sido algo complicado, ¿no? Primero, la organización de las escuelas, porque el elaborar primero un diagnóstico de la posibilidad de las familias, ¿no?, de los niños, para poder generar un vínculo, por lo menos de comunicación, ese es el primer reto que tenemos esta semana, Javier, ¿no? Garantizar y poder verificar con quiénes contamos, qué tipo de herramientas tienen en casa, si hay conectividad, con qué dispositivos van a poder participar. Y luego el otro, ¿cuál, no? Ahora nos han dado que el Classroom, que hay uno Microsoft Teams, que está, hay muchos medios, pero el que más está creo que volviendo a utilizar es el medio celular, ¿no? A través de llamadas de WhatsApp, Telegram, por ejemplo, para poder ahí tener la comunicación y envío y recepción de algunas actividades. Sin embargo, también mucha confusión de la sociedad, sobre todo los canales de la señal televisiva para la aprende en casa, que ha sido también todo un show, ¿no? Eso también estos días ha estado muy complicado. No hay claridad de la autoridad también para una línea más definida del trabajo y eso hace que el maestro también esté
ideando qué hacer, ¿no? Y el padre de familia, pues también ahorita lo veo preocupado y otra vez retomar la actividad y con quién encargas a los chamacos o cómo les ayudas, ¿no? Eso también va a ser un buen reto. Y además lo emocional, Javier, que creo que también es algo fundamental, ¿no? Tenemos el conocimiento, sobre todo en estas colonias, ¿no? De familias que sí fallecieron algunos integrantes de la familia, o por lo menos el papá o la mamá, o algunos de los cuidadores, ¿no? Que a veces son los abuelos, son tío, y eso también va a modificar algunas dinámicas familiares de algunos, ¿no? Igual, y como docentes también estamos en las mismas, ¿no? Que eso también no hay que perder de vista. Entonces, estamos ante este reto, Javier, ahora de poder vincular, establecer vínculos, tanto con alumnos, pero también con padres de familia. Ese es el reto, Javier. Sí, sí, efectivamente, los decesos han sido numerosos. Bueno, pues nadie es inmune, ¿no? No somos inmunes. No hay una familia que diga, a mí no me ha pasado. Qué bueno. Pero sí, en una charla anterior platicábamos de eso, ¿no? Alumnos y alumnas con sus pérdidas, pero profesores y profesoras también con sus pérdidas. ¿Qué han hecho en este sentido, Alfonso? ¿Cuál ha sido la propuesta? Pues mira, hubo un taller donde medianamente se tocaron algunos puntos, pero sí considero que se cree desde el Estado, ¿no? Que nosotros somos superhéroes o somos... No sé, somos máquinas, no sé cómo podría describirlo, que no tenemos sentimientos porque nos piden a nosotros trabajar lo socioemocional con los niños, pero nos dejan como en esa parte a nosotros también desprotegidos, ¿no? Como maestros, no podemos dar lo que no tenemos, Javier. Sin embargo, creo que algunos han tenido que buscar otro espacio, ¿no? Para tomar algún taller, algún curso. Y en el caso de ahorita, bueno, para también presumirlo, ¿no? Aquí en tu espacio, pues una alianza que tuvimos desde el colectivo de educación especial hoy con Casa Meneses, el enlace fue aquí mi buen amigo Javier, para poder generar un curso, ¿no? Para también fortalecer a los docentes también con herramientas para trabajar la parte emocional y, bueno, lo principal es primero con nosotros, pero que sea un impacto también para los chicos, ¿no? Para cuando estemos en regreso. Pero creo que también va a ser útil, Javier. Fíjate que ahorita ya llevamos 3 sesiones, ¿no? Y me parece que ya hay herramientas con las que podemos empezar a intervenir con los chavos a distancia. Y yo creo que eso es lo valioso de esta estrategia. Y bueno, pues aquí entraría con cómo utilizamos de aliados a las redes, ¿no? Antes también de la pandemia... También en el caso de Javier, que lo conozco, somos además de vecinos, pues aquí nos conocimos. Y de alguna manera, como yo tengo el vínculo con las escuelas, pues con él lo hemos generado y nos ha ayudado a participar con talleres para padres, con alumnos también para poder fortalecer la convivencia, las relaciones y diversos temas. Entonces me parece que también esta parte de las alianzas son muy importantes. En mi caso, como servicio de educación especial, también lo he visto como un gran apoyo, porque a mí me permite como servicio brindar el apoyo de lo que realmente se requiere en el aprendizaje y con las alianzas como con Javier, pues nos apoyan con otro tipo de situaciones que a veces eso nos puede ayudar a repartir como ciertas tareas. Y me parece que eso es lo valioso de tener alianzas, Javier. Pues desde Centro Meneses y también desde lo personal, pues creo justamente en esas alianzas, en ese tejer redes, y que bueno, la idea es fortalecernos entre unos y otros de manera personal, de manera profesional, pero también de manera institucional. Digo, el Estado no lo puede todo, tampoco nosotros, nosotras, pero efectivamente a partir de construir alianzas, a partir de construir acuerdos, pues se van logrando cosas que pueden beneficiar. Y ya para ir encaminándonos al final, ¿qué le pedirías a papás, a mamás, a niños y niñas, a las instituciones? ¿Qué pedirías tú, profesor Alfonso, a estas instancias? Híjole, pues yo voy a empezar de la parte del Estado, de la SEP, en el caso de educación. Yo creo que sí hay muchos grandes intentos, ¿no? De poder llegar a muchas familias, a muchas niñas y niños,
pero creo que se minimiza todavía esa población vulnerable. Sí, debo de decirlo, Javier, que a mí me llama la atención cuando desde la autoridad dice que pues nada más falta un 20% de la población por llegar. Pero desafortunadamente ese 20% son los que están en nuestras colonias, Javier. Son este tipo de población vulnerable, son la población que tiene alguna discapacidad y son los más olvidados y siguen siendo desprotegidos ante eso. Entonces me parece que no podemos, no tendría que ser el Estado tan indiferente a ese tipo de cosas, ¿no? Porque la importancia es llegar a todos, no al 80, no al... Porque eso ha sido de siempre, ¿no, Javier? Siempre se llega a los que más y pues los que no logran, bueno, pues ya son los menos. Y me parece que esa indiferencia hoy no nos sirve, Javier. Otra, creo que es indispensable, Javier, ahorita, sí lo quiero recalcar así, es el papel de los padres, Javier. Aquí sí no hay de otra. Estamos los maestros como apoyo, pero quienes van a estar al frente, y lo platicábamos antes de entrar aquí a la emisión, Javier, el papel de los papás va a ser fundamental, Javier, para poder avanzar, para que el niño también no pierda, pues también ese vínculo con la escuela, pero también esos hábitos también que es importante fortalecer. Entonces la familia va a ser primordial, primordial. Y los docentes como ese apoyo, Javier. Y ojalá también compañeros docentes, pues que nos puedan estar escuchando, pues también el alinearse a situaciones también más claras y muy concisas. No, ahorita creo que no se trata de hacer mucho o querer hacer mucho porque aprendan muchos contenidos los niños. Yo creo que ahorita es importante primero retomar la parte socioemocional de los chicos, sí acompañar algunos contenidos curriculares básicos como la lectura, la escritura, la resolución de problemas y algunas cosas de ciencias, ¿no? Porque además, fíjate que otro reto, Javier, que tenemos, y no lo comentamos, es el uso de esta tecnología. La escuela no hemos sido formados para trabajar en línea como maestros. Y el alumno tampoco para que dé una respuesta en línea. Entonces, no podemos ahorita estarnos preocupando por eso. Yo creo que ahorita mejor la contención emocional, el fortalecer contenidos básicos y también cuando regresemos, entonces sí, irnos armando con herramientas para una educación también a distancia. Porque, ¿qué crees, Javier? Ya está en la ley que a partir de con esto ya las aulas invertidas, el trabajo presencial y semipresencial ya va a ser parte de la realidad de la educación, Javier. Entonces, ahorita creo que eso sí lo tenemos que ir estudiando, pero cuando estemos juntos, ahí lo prepararemos. Ahorita tienen que ser acciones concretas, concisas y precisas, ¿no? Vale la pena decirlo, Javier. Pues es todo un reto, profesor. Y dices algo muy, muy importante y creo que tiene que no ha sido como tan valorado. El acompañamiento psicoemocional y complementándolo con estas cuestiones básicas educativas que es la lectoescritura, las ciencias, las matemáticas, ¿no? Pero lo otro, hacer este acompañamiento cercano y que vayamos aprendiendo entre todas y todos. Pues nos quedamos más que preocupados, ocupados para resolver el problema. Como papá, ¿no? Como profesional en una comunidad y de pronto me ha tocado también ser docente, pero pues también, ¿no? ¿Cómo enseñamos? Pero bueno, pues Alfonso, pues mira, yo, ¿qué te digo? Tú sabes que cuentas con, en lo personal conmigo, pero también con la institución. Centro Meneses es un espacio justo para detonar, para acompañar procesos y proyectos. Y bueno, pues estamos a las órdenes de ti, de tus compañeros y compañeras docentes, de tus alumnos y alumnas, de las familias de esto, del alumnado. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. Para que ese 20% que queda ahí volando, bueno, podamos ir cachando y podamos ir ofreciendo como alternativas desde lo comunitario. Pues muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Alfonso. Siempre es un gusto. Y bueno, pues esto ha sido Santa Fe Conversa. Y vean cómo desde la distancia seguimos trabajando. Y que, como dice el poeta,
en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Centro Meneses está a sus órdenes con todos sus servicios. Soy Javier Sánchez y también me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.